En la avenida Víctor Soto Carrión existe un serio problema de insalubridad con una alcantarilla que ha colapsado. La misma emanda olores putrefactos, siendo afectado más de 8 familias del sector. Estas aguas recorren casi una cuadra. Varios moradores como don César Torres Cueva y la señora Mercy Torres Cofre hicieron un llamado urgente al Departamento de Alcantarillado Sanitario y Obras Públicas del GAM Municipal. Se le dé solución a este problema, ya que el mismo tiene ya varios años. Que las aguas lluvias se han puesto en aguas hervidas. Y entonces, pues se han colectado las aguas lluvias y las aguas hervidas. Hay una, hay dos, como las rejillas donde viene el agua lluvia y cuando llueve, viene y se taponea para acá y rebalsa. ¿Esto rebosa y el agua se mete a su casa? Posiblemente ahorita no, pero afecta a todas las comunidades. Somos 8 casas afectadas aquí posiblemente. 8 casas. Sí, 8 casas, 8 familias afectadas con esto. Estamos pidiendo al municipio de que nos dé solución. No sé, será en el, estamos en el, conectados en el antiguo alcantarillado sanitario. Sí, que viene de la descabezadora Camarón por el hospital. Posiblemente puede haberse colapsado, puede estar lleno de sedimento, qué sé yo. La vez pasada han traído la máquina esa de que absorbe todo ese sedimento, pero y lo clean. Pero aquí no. Aquí es la solución, es que se va a conectar entonces con el nuevo alcantarillado, sería, ¿no? Posiblemente el ingeniero Capel nos ha dicho de que va a mandar a hacer una inspección con los ingenieros para ver si había una salida adelante. No se aguanta la pestilencia, la verdad que estamos aquí ya, como tocó feriado, esto estaba, pero que no se aguantaba. Entonces ahorita, hoy día, fuimos al municipio para que nos ayuden a solucionar este problema de que ya lleva, más que todo. Ya ¿cuántos años tiene ya? ¿Quién? El problema, ¿cuántos años tiene ya? Lo que dijo mi papá mismo, dos años. Ah, sí, esos tiempos. Unos 4 o 5 años más, ¿no? Sí, sí. Ya. Bueno, aquí, ¿cuál es la solución que han dicho al momento los señores que están elaborando en este momento? Que ya van a hacer un estudio. A mi papá le había dicho al ingeniero Capelo que ya van a crear un estudio, porque él, mi papá, incluso con los de aquí, los moradores de aquí, de esta calle, habían ido a presentar, ya presentaron al alcalde un oficio para ver de qué manera pueden solucionar este problema, porque siempre y siempre se va a dar. Hoy destapan, pero después de un tiempito nuevamente, y ahora que está acercándose el invierno, va a ser peor. Entonces, ¿esto está rebosado también los baños de las casas? Anteriormente sí, se rebosaba la casa de mi papi, se botaba afuera y eso no se aguantaba la pestilencia, sino que él ya le arregló, le alzó un poquito y como se tapó ahí, ya ahorita no ha dado problema. El problema es vuelta acá. En este momento están sacando estas aguas hervidas, bueno, y no queda otra, no sacándolas y botándolas a la calle. Así es, como dice usted, sí. Antes de retirarnos del lugar, pudimos observar que varios colaboradores del departamento del alcantarillado trataron de darle solución al problema, pero fue imposible. Hasta el día de hoy estaban tratando de arreglar esta situación.